Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Es un gusto. Bueno, yo pues casi siempre doy como un compás de espera, ¿verdad? Porque es que algunas veces no es porque no queramos estar a tiempo, sino alguna cosa pasa, ¿verdad? Entonces digo, yo voy a esperarlos un ratito. Buenas noches, Jonathan. Pero creo que vamos a iniciar. Bien, vamos a continuar entonces con las funciones de búsqueda. Para ese día tenemos la función buscar V, una función bastante conocida, muy utilizada, para algunos obsoleta. Sin embargo, nosotros, como estamos en la sección de las funciones de búsqueda, pues vamos avanzando para ir viendo un poco las diferencias entre una función y otra. Muy útil, la función buscar V, muy útil. Así que vamos a hacer algunos. Empezamos con la parte conceptual, la parte teórica. Pues claro que cuando tenemos nuestros rangos de datos, ya están como nuestros datos listos para ser analizados en algún momento y para trabajar con ellos. Entonces, ¿cuándo podemos necesitar esta función de buscar V? Pues en algún momento necesitamos buscar, por supuesto, encontrar elementos. De hecho, esa V, ¿verdad? Significa vertical, ¿verdad? Que vamos a hacer búsquedas verticales en nuestras bases de datos. Por ejemplo, ¿verdad? Si se quiere buscar el precio de una pieza de automóvil por el número de pieza o buscar el nombre de un empleado en función de su ID de empleado. Porque hay que recordar que las bases de datos, lo ideal es que siempre tengan su identificador, que es lo que los hace únicos a los registros. Porque es cierto, podríamos tener como datos repetidos, pero puede que no estén repetidos por error, sino que simplemente un registro refleja algo y el otro registro está reflejando otra cosa. Entonces es mejor que cada registro de nuestra base de datos tenga su identificador único. Eso es lo que nos pide la función buscar V. Entonces, en su forma más simple, la función buscar V, ¿qué nos está pidiendo? Nos vamos a ir adaptando a lo que la función quiere. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que estar claros de qué es lo que queremos buscar en nuestra base de datos. Y por supuesto, vamos a buscarlo, pero ¿y a dónde lo vamos a buscar? También tenemos que indicarle dónde vamos a ir a buscar ese valor, dónde se encuentre. En una matriz en donde se encuentre. Esta función nos pide que le indiquemos el número de columna, de que a dónde está ubicado ese dato que nosotros queremos ver como resultado. Vamos a indicarle también qué tipo de coincidencia, aunque el argumento de coincidencia sea opcional, pero ya hemos hablado, muchas veces los argumentos son opcionales, pero sus valores predeterminados no siempre cumplen con lo que necesitamos. Entonces, algunas veces vienen a ser obligatorios por nosotros, ¿verdad? Igualmente, en esta función le decimos que el resultado que queremos que nos devuelva sea exacto. En algunas ocasiones podríamos requerir una coincidencia aproximada en el resultado, pero usualmente necesitamos una devolución de un dato exacto. ¿Y eso cómo lo vamos a indicar? ¿Verdadero o falso? Ya vamos a ver entonces en la práctica. Aquí dice que hay un secreto, hay una sugerencia. El secreto de buscar V es organizar los datos de forma que el valor que busque, este es un ejemplo. El valor que busque, y esto es bien importante para esta función, tiene que estar a la izquierda, el valor que busquemos.
y lo que nosotros queremos que nos devuelva va a estar a la derecha. Eso lo tenemos que tener presente para esta función. Aquí está la sintaxis, ¿verdad? Sus argumentos, lo que buscamos, sus argumentos obligatorios, su argumento opcional. Opcional, entre comillas. La matriz, en donde vamos a ir a buscar ese valor, y el indicador de columnas. Entonces, por ejemplo, aquí hay ejemplos. Dice que aquí andamos buscando un valor que esté en la celda A2. ¿Y a dónde lo andamos buscando? En una matriz que se va a encontrar desde la A10 hasta la C20. ¿Y cuál es el valor que andamos buscando? ¿Qué es lo que queremos que nos devuelva? Lo que esté en la columna 2. Y que su coincidencia sea exacta. Exacta es el falso. Coincidencia aproximada. Y este es otro ejemplo. Un valor específico. Andamos buscando algo específico como Fontana. ¿Dónde? En una matriz donde sabemos que va a estar, ¿verdad? Que en este ejemplo va desde la B2 hasta la E7. Su valor de columna, el número 2, con una coincidencia exacta. También, ¿qué andamos buscando? Algún dato que esté en A2, en una hoja diferente. Recordemos la estructura de la referencia cuando estamos en otra hoja. Desde el momento que yo veo un nombre, entre comillas, simple y veo un signo de admiración cerrado, desde ese momento yo ya sé que estamos hablando de otra hoja, que está en el rango desde A hasta F y que nos devuelva el valor que encuentre en la columna número 3 de este rango, con una coincidencia exacta. Entonces, los primeros pasos, hay cuatro cosas que debemos tener presentes en esta función. ¿Qué vamos a buscar? ¿Dónde lo vamos a buscar? El número de columna de ese valor que queremos devolver, queremos ver, y el tipo de coincidencia. Entonces, estas cuatro cosas nosotros las tenemos que tener previamente claras. Vamos a ver los ejemplos en la plantilla, que siempre pues ahí yo les muestro la plantilla que se nos deja disponible. Bueno, tenemos esta base de datos. Con el ID, este ID es el identificador único de estos registros. Eso es lo que cada base de datos debería de tener. Este ID no debería repetirse, ¿verdad? Como para identificar, o sea, un ID no podría, el ID es como ya sabemos, ¿verdad? Como nuestro DUI, por ejemplo, ese número es único para nosotros, para cada persona. Una persona no puede, dos personas no pueden tener el mismo número. Entonces, lo mismo pasa en las bases de datos. Para todo tenemos un código. O sea, ahorita ustedes como participantes, inglés corporativo los identifica a ustedes por algún tipo de código. En donde estemos y donde vayamos, nosotros somos un código a donde sea. Somos un código. Si bien es cierto, ¿verdad? Ah, sí, nos llaman por nuestro nombre, nos identifican por nombre, pero hay algo que es bien particular, ¿verdad? En cada persona. Lo mismo sucede con los ID y eso es lo que nos dice la sugerencia, que es lo que debemos hacer con la función BuscarV, darle un registro único. De la compañía, nombre de contacto, el cargo, la dirección, la ciudad. Entonces, esta base de datos es una base de datos de compañías. Tenemos entonces nuestros datos. Aquí podemos observar que esto está ordenado alfabéticamente.
ya nos lo dan así, está ordenado alfabéticamente por ID. En otra hoja tenemos el informe. Aquí es donde nosotros queremos que nos muestre, ¿verdad? Si nosotros aquí digitamos un código, queremos que nos muestre todo lo demás. Que solo con digitar el código nos vaya mostrando todos los otros datos. Aquí, por ejemplo, voy a volver a hacer, bueno, aquí hay un ejemplo. Como dice que en esta parte vamos a querer los datos del cliente, aquí yo puedo decir, ¿verdad? Ok, en la base de datos me he traído esta referencia de la hoja anterior y la he concatenado con el otro dato. ¿Qué es lo que he concatenado? Pues he concatenado el ID y el nombre de la compañía. En el caso de que se quiera eso, ¿verdad? Pero este es un valor fijo. ¿Cómo hacemos que esos valores vayan cambiando dependiendo de lo que aquí se digite? De compañía. Iniciamos con la función buscar Uber. Atención con esto. Busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla. Primera columna de la izquierda. Esto de primera columna no necesariamente, que como nuestra base de datos comienza con ID, no necesariamente ese va a ser la primera columna del buscar V. A lo que se refiere que sea la primera columna es a la selección. Si yo selecciono esto, claro, la selección, mi primera columna es esta. Pero si yo selecciono este rango, mi primera columna de la selección es esta. Entonces a eso se refiere el buscar V. O sea, no necesariamente esta, sino que de la selección, ¿cuál es mi primera columna? Pero como en este caso sí lo queremos así, ya está como hecho y ya es el objetivo. Entonces en la función buscar V, que la primera columna devuelve un valor en la misma fila de una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Primer argumento, ¿qué es lo que busco? El código del cliente. Separador de argumentos, punto y coma. ¿A dónde lo buscamos? Lo buscamos en toda esta matriz. Aquí. Solo hago clic en el primer, en la primera celda y con Control Shift y la flecha hacia la derecha y hacia abajo, selecciono toda mi base de datos. Voy a continuar aquí para que vayamos viendo qué es lo que vamos cumpliendo de los argumentos. Punto y coma para separar el argumento. El indicador de columna. ¿Qué indicador de columna yo en este momento quiero que me muestre el nombre de la compañía? Por lo tanto, como la selección fue desde aquí, porque lo que ando buscando es el ID, ¿verdad? Entonces lo ando buscando en toda la matriz. Mi columna 1 es esta y columna 2 es esta. Por lo tanto, el indicador de columna será 2. Y en el rango dice qué tipo de coincidencia exacta. La mayoría de veces vamos a poner la coincidencia exacta. Entonces ahí está nuestra función. Presionamos Enter. Pues ahorita ya saben por qué nos da que no es que sea un error. Simplemente porque aquí no hay un valor. Y ya saben cómo quitarlo. Si no lo quieren, ya saben que cómo es que funciona el sí.error y lo pueden ustedes hacer, ¿verdad? Entonces digito un código, qué sé yo, este, CMTC. Voy a digitar. Y pues ya dice que el CMTC es el Centro Comercial Moctezuma. Y lo mismo vamos a hacer horizontalmente.
puedo yo copiar pegar, porque de todas maneras yo ya sé que va a ser la misma base, que es lo único que voy a ir cambiando. Siempre voy a buscar lo que esté en B10. Siempre lo vamos a buscar en esta misma base de datos, desde A4 hasta I94. Pero ahora ya no será el número 2. ¿Qué número de columna tiene el nombre del contacto? 1, 2, 3. Por lo tanto, será número 3. Y el nombre del contacto dice que, a ver, estamos en este registro para no perdernos. Francisco Chan. Luego dice cargo, dirección, ciudad, región, país, teléfono. Cargo, dirección, ciudad, región, país. Tiene el mismo orden. Qué bueno, podemos seguir copiando y pegando. O si no quiero hacer eso de copiar, pegar, podemos hacer que el B10, ¿cómo podemos poner esta referencia para que hagamos un desplazamiento? Si queremos hacer el desplazamiento hacia abajo, hay que dejar libre el número 10, ¿verdad? Y para que hagamos desplazamientos horizontales, allí sí vamos a requerir que la letra B quede fija. Entonces, recuerde que presionando F4, esa no, ¿verdad? Esa no nos sirve. Aunque aquí me dice qué es lo que devuelve. Pero como no siempre va a ser eso, porque lo voy a hacer para abajo, porque lo estoy haciendo con esa idea, ¿verdad? Ahí va a depender de qué es lo que se necesite hacer. Así tampoco nos sirve porque se nos va a ir cambiando la letra y no queremos eso. Así sí nos puede servir porque estamos anclando la B y dejando libre la fila. Esta base de datos igual podemos, aquí sí. Hay que ponerla como absoluta porque si hacemos los desplazamientos, la matriz siempre va a estar en A4 y 94. Entonces esa es completamente referencia absoluta. Entonces le ponemos A4 a los dos, ¿verdad? Para indicar que esa matriz no se va a mover, esa matriz ahí va a estar siempre. Y aquí solo le vamos cambiando, ¿verdad? Aquí tendríamos que cambiarle a 4. Y ahí ya solo tenemos que ir cambiando el número este nada más, que tiene que ser 5, columna 6, columna 7. Columna 8. Columna 9. Veamos. Ahí están los registros. Podemos hacer eso como para no ir en eso, ¿verdad? De que oye, que hay que ir cambiando. Podríamos hacer algo más con la función buscar, ¿verdad? Voy a probar escribiendo. A ver, esto no lo he fijado todavía. Así que voy a anclar, voy a hacer las referencias porque si yo me desplazo acá, ya saben lo que va a pasar. Una es porque aquí no hay ningún código. Y si yo, por ejemplo, escribo Go2, ese es el código por lo que andamos buscando. Go2. Entonces ya está, ¿verdad? De aquí para allá no puedo hacer desplazamientos. Vamos a ver este. José Pedro Freire. Ah, muy bien. Pero aquí tenemos un problema porque como no fijé la base, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer una referencia absoluta porque vea, mi matriz no está en A4 y 94. No está en A5 y 95. Voy a borrarlo y solo voy a
Aquí sí. Aquí sí ya puede funcionar, porque ya está fijo, ¿verdad? Entonces, esto sí ya lo puedo arrastrar. Y dice que de Godos el cargo de es gerente de ventas. Aquí está gerente de ventas. Voy a seleccionar estas porque sé que ya estas ya funcionan. Entonces selecciono este conjunto de rango y lo desplazo. Y dice que la dirección es C. Romero, Sevilla, sin región, España, 8282. Entonces ahí está, ¿verdad? Podemos tener nuestra búsqueda, ¿verdad? Sí, podemos alargarlo, ¿verdad? Y aquí o solo dejar uno como código de cliente, como se quiera. Quisiéramos hacerlo de otra manera, podría ser, como para no ir uno a uno, aunque no estuvo muy difícil, pero digamos que vamos a buscar un código que se digite aquí. Recuerde también que si no queremos regresar a hacer esta selección, ¿qué sale más fácil hacer? Claro, yo voy a hacer la selección. Me ubico en la primera celda de mi matriz, control shift, flecha derecha, flecha hacia abajo, y yo allí pues yo ya tengo mi selección. Pero que sería como lo más saludable y recomendable. Es mejor darle un nombre, ¿verdad? Y le vamos a decir, ¿cuál es el indicador de columna? Me quedé siempre en la columna 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de la selección está en mi primera columna. Columna 2. Coincidencia exacta. Ahí básicamente no he hecho como nada nuevo, pero ya voy a modificarlo. Digamos que vamos a escribir Queen. Y eso dice que es Queen Cocina. Bien. Démosle un nombre. Seleccionemos nuestro rango. Solo voy a seleccionar los datos. Bueno, aquí ya sabemos cómo, ¿verdad? Me ubico en la primera celda, Control Shift. Flecha hacia la derecha, flecha hacia abajo. Tengo seleccionado mi rango de datos y aquí le puedo colocar nombre. Acuérdense que de varias maneras se puede. Le coloco el nombre y le pongo, le voy a poner qué está reflejando esta base de datos, compañía, ¿verdad? Le voy a poner, porque no, en algún momento nos puede generar un problema con ñes, con tildes. Puede ser que nos genere un problema, puede ser que no, pero para evitar. Para evitar, mejor le voy a poner empresas. Entonces, si yo aquí en el cuadro de nombres observo la empresa, yo ya sé que así se llama, ¿verdad? Entonces, si yo lo voy a volver a hacer. Buscar un. Que me busque este valor en la matriz que se llama empresas, aquí está. Y así no tengo que estar regresando, seleccionando, ¿verdad? Así se llama la matriz. El indicador de columnas. Fíjense que para hacer algo diferente, ya sabemos que aquí va a ser la columna 2. Aquí la 3, 4, 5, 6, 7. Ya lo hicimos uno a uno. Si lo quisiéramos hacer de una vez, como dice columnas, ¿verdad? Puede ser que no sea solo una. Le voy a poner una llave y le voy a poner que el indicador de columnas sea 2. De coma, la columna 3. Me voy a quedar solo con eso para ver el efecto. Voy a cerrar la llave. Punto y coma. Coincidencia exacta. Enter. Aquí lo que ha hecho es que me ha puesto el nombre del contacto abajo.
Podríamos arreglarlo de... Pueden haber como varias formas de arreglarlo. Ya sea que mi separador. ¿Qué pasaría si en lugar de punto y coma yo le escribo coma? Ahora ya me lo puso en donde, como en el lugar correcto. Entonces, si yo le pongo el separador de las columnas, del indicador de columnas, punto y coma, ya vieron ustedes que eso lleva un efecto hacia abajo, hace saltos de fila. Se lo cambié por coma y me hizo saltos de columna. O sea que si yo aquí le escribo 2,3,4 y presiono enter, me va llenando lo demás. Queen Cocina, Lucía Carballo, asistente de marketing. Queen Cocina, Lucía Carballo, asistente de marketing. Pero en el caso, bueno, así ya salió fácil, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces voy a escribirle 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces ya tengo todos los datos de ese cliente, que son justamente esos, ¿verdad? Esa es como una forma de hacerlo. Ahora, ¿qué pasaría si yo, en lugar de la, ya vimos que funciona, pero, por ejemplo, pasa, nos suele pasar que a veces con el cansancio, con estar viendo tanto cuadro, nos confundimos y decimos, ¿y qué fue lo que pasó? Y en algún momento quizás podríamos dejarlo así, o sea, algo puede pasar. Y decimos, ay, no era así, lo tengo que volver a hacer. Ya sabemos cuál va a ser el efecto de esto. Y lo que va a pasar es que lo va a hacer para abajo. Claro, podríamos necesitarlo así, ¿verdad? Porque puede ser que usted construya su cuadro de búsqueda, esto está horizontal, pero puede ser que usted lo construya hacia acá, ¿verdad? Es decir, que si usted lo quiere así, horizontal, lo voy a copiar y ya saben cómo hacerlo aquí si ustedes lo quieren vertical, ¿verdad? Simplemente me voy a la opción de pegado que dice transponer. Que no la veo. Y si no me voy al pegado especial. Aquí está, miren, no la vi. No vi el pegado ahí en transponer, pero aquí está. Transponer que ustedes ya saben que es para eso. Si yo quiero darle otra forma, ¿verdad? Si no quiero así horizontal, sino que los quiero en vertical. Entonces puede ser que lo mismo queramos hacer con esa, ¿verdad? Transponer esos datos, ¿verdad? Solo que aquí sería como al revés, o sea, yo tendría que seleccionar esto y darle un pegado de transponer, pero hay una función que precisamente se llama así. Transponer, dice que devuelve un rango vertical de celdas como un rango horizontal o viceversa. Entonces, si yo activo transponer, ¿de cuál matriz? Digamos que de esta. Y presiono enter, pues hace justamente lo que acabo de hacer, ¿verdad? Es. Entonces, digamos, ¿qué queremos que nos transponga? Pues quizás esto. Entonces, le podríamos decir aquí antes de la función, le puedo decir la función transponer de todo esto que ha encontrado, ¿verdad? Y aquí voy a cerrar el paréntesis. Entonces, tenemos el mismo efecto, allí como ustedes lo quieran hacer. Eso es buscar V. Las búsquedas verticales. Entonces, eso lo probamos, ¿verdad? Ya vimos que lo puede hacer una por una.
decimos acá, solo que aquí va una por una, usted va una por una, sino hacerlo con las referencias teniendo cuidado, qué es lo que va a quedar como referencia absoluta, qué es lo que va a quedar como referencia mixta. Se puede hacer así. Se puede hacer. Los datos de esta manera, ¿verdad? Los punto y coma ya sabemos que nos hacen un salto por fila. La coma nos hace un salto por columna. Y ahí depende cómo lo queramos dejar. Y aquí, pues que ya con intención yo le quise dejar esto para que viéramos también que podemos ponerle la función transponer. Y podemos esto. Voy a fijarlo para poder hacerla, llenar la tabla. Voy a hacer la referencia. Y ahora ya no hay problema con las referencias, que si es absoluta o qué, porque de todas maneras ya sabemos que el nombre de empresas tiene un rango de celdas que ya sabemos cuál es. Entonces, si yo quisiera seguir haciendo mis búsquedas y, por ejemplo, aquí dice bolsa. Escribo bolsa. Entonces aquí ya no sale todo, ¿verdad? Dice que el nombre de la compañía, contacto, cargo, dirección, sin región, teléfono, y ya tenemos todo. Entonces yo puedo hacer esto. Ya saben, ¿verdad? Lo más recomendable es envolver la función en un sí.error para que no nos dé eso. Entonces yo puedo seguir buscando, digo, vamos a escribir ahora Pactu. Y yo ya tendría que estar, después de tantas pruebas, yo ya tendría que estar segura que me está devolviendo los datos que son. Pulido. Y si no quiero estar escribiendo, ya saben también lo que se puede hacer. Puedo seleccionar mi conjunto de celdas y como ya sabemos que estos datos son únicos, también podría ser otra cosa, porque estos como son bastante registros, llega hasta la fila 94, entonces también ustedes pueden hacer lo siguiente. Seleccionar solamente la columna de ID, me quedo seleccionando la columna ID, Control Shift hacia abajo, y puedo decirle en fórmulas que me cree un nombre desde la selección. Entonces, ahora se llama, ajá, la fila superior, quiero que me tome el nombre de la fila superior. Entonces, en el cuadro de nombres, yo puedo verificar que hay algo que se llama ID, que es justamente eso. Entonces, yo puedo ir a datos, dar aquí en la validación, que nos permita una lista y que el origen sea entonces, ah, pero es que aquí vamos a modificar, poner que el origen es igual. Ya podemos tener la lista aquí, ¿verdad? Decir Cebes y la cualquier cosa. Y ya, pues, eso es lo bueno de hacer las cosas una sola vez, ¿verdad? Feliz, etcétera. Y ahí entonces tengo mi cuadro de búsqueda.
Vamos a ver aquí, ¿qué otra cosa, por ejemplo, podríamos utilizar esta función? Ya buscamos por el ID, ¿verdad? Que eso es lo que nos pide la función, pero de pronto alguien dice, ¿y si lo buscamos por el nombre de compañía? Piense y que nos devuelva el ID. Piense que esta es una tarea bien difícil para esta función, porque si se acuerdan que en la función de ayer yo podía buscar por nombre y que me devolviera el código del artículo, en este caso el código de la compañía. Yo puedo decir, busquemos por el nombre de la compañía y que nos devuelva el código. Esto va a ser bien difícil para esta función. Lo voy a hacer en otra hoja. Entonces digo, digo es. Entonces aquí vamos a digitar o copiar, pegar, ¿verdad? Copiar, pegar. Y aquí que nos devuelva el código de esa compañía. Entonces, que nos busque el nombre en la matriz que se llama empresa. El indicador de columnas. El indicador de columnas, si lo recordamos, está aquí es donde viene lo complicado para esta función. Es como la limitante que tiene. Porque se supone que su columna 1, ¿cuál es? ¿Cuál es su columna 1 en esta selección que estoy haciendo? Su columna 1 es el ID. Y quiero que me devuelva la 1. Veamos el efecto que tiene. Coincidencia exacta. Me dice no disponible. Porque esto es imposible para la función buscar V. Pero si yo le pongo, por ejemplo, como ya estamos claros, que la matriz que se llama empresas empieza desde aquí. Entonces la columna 1 es esta para buscar V. Esta es la 2. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a buscar V? Algo que esté en la columna 2 y que me devuelva lo de la izquierda. Esa es una tarea difícil. Eso ya en la misma función nos lo dice, ¿verdad? Eso no lo intente conmigo, nos dice la función buscar V. No funcionó así, ¿verdad? Entonces, si yo quiero buscar por compañía y buscar quién es el contacto, esto muy probablemente funcione porque está a la derecha de lo que andamos buscando. Entonces decimos, si yo le digo que no es la columna 1 lo que quiero que me devuelva, sino que es la columna 3, vaya, esto también es otra. A ver, andamos buscando lo que se dice acá, en este rango, quiero que me devuelva la columna 3, le voy a cambiar aquí. Eso no lo debería de hacer, pero vaya, nos ha devuelto un nombre que quiero verificar si es ese. Es ese. Nos resultó con una coincidencia aproximada y no con una coincidencia exacta. Si yo dejo esto, porque como dice que podría no escribirlo, entonces sí me funciona, ¿verdad? Pero tengo el riesgo de que no con todos funcione. Entonces, ¿qué debería de hacer en esos casos? Si yo quiero, ahí ya no me sirve el nombre de empresas, sino que tengo que hacer una nueva selección. Entonces, esto ya dijimos que está anulado, a menos que el código
lo pasemos para después de la compañía. Que la primera columna sea el nombre y que la segunda columna sea el ID. Así sí va a responder. Porque está mostrando un resultado que está a la derecha de lo que anda buscando. Entonces podríamos cambiar ese orden, ¿verdad? Voy a editar nuevamente y digamos que ahí no sería su código, sino que sería el nombre del contacto. Nombre de contacto. Sería la función. Andamos buscando el nombre de la compañía. Ya no me sirve el nombre de las empresas. Porque como Buscar me dice, mi primera selección tiene que ser mi dato el que ando buscando. Entonces ahora mi selección va a ser a partir de aquí. Porque eso es lo que ando buscando. Entonces a partir de ahí, esto no es usual hacerlo. Pero para que vayan como viendo la diferencia y el comportamiento de la función. Control Shift hacia abajo. Y de ahí pues ya me quedo acá, ¿verdad? Esa es la matriz. El indicador de columna va a ser la número 2, porque esta fue la número 1 de la selección. Entonces, esa es la número 2 y lo saludable siempre tiene que ser una coincidencia exacta. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Me dio el nombre del contacto y no hay ningún problema para esa función. Entonces, de pronto digo yo, quiero buscar ahora la compañía, esta compañía. Org y eso. Entonces digo, ok, vamos a buscar esta compañía y dice que el nombre del contacto es María Lazo. Entonces eso es un poco de las deficiencias que tiene la función. Qué otra cosa podríamos hacer con la función buscar V? A ver si usted cree que podemos hacer algún otro uso de la función. Ahora han estado así como bien calmaditos, no han estado participando. Sé que para algunos ya es como sumamente manejable. No han estado aportando mucho. ¿Verdad? Pero esto es en realidad lo que toca y lo que corresponde desarrollar para hoy, ¿verdad? De acuerdo al nivel, de acuerdo al requerimiento. Así que, por ejemplo, a ver, ¿qué pasaría si, no sé si estas ciudades se repiten? No las veo que estén repetidas o no sé, como en tanto, sí, hay, por ejemplo, repetidas. ¿Qué sucedería si yo pudiera tener otra tablita de ciudades? Por ejemplo, aquí podemos decir, vamos a ver aquí, vamos a hacer las ciudades únicas, digamos que voy a utilizar la función únicos de esta matriz de las ciudades. ¿Será? Sí, hay únicas porque me salieron menos ciudades que las que tiene la base de datos. Y de hecho, sí, ya pudimos observar que hay unas que sí están repetidas. ¿Qué otra cosa podríamos agregar en esta matriz, en la ciudad, por ejemplo? Tal vez se salga un poquito del contexto, pero podríamos ponerle, qué sé yo, lo más fácil de generar, creo que son números, es como lo más fácil de generar, ¿verdad? Y puede ser, no sé, tal vez que sean ventas, qué sé yo. Vamos a generar unos números.
Entre 10.000, 50.000. Aquí solo voy a hacer el relleno de la matriz, voy a copiar, voy a pegar lo que usualmente hacemos y le vamos a poner el símbolo monetario. Yo puedo hacer búsquedas parciales, digamos que puedo decir, yo solo quiero saber en qué ciudad está la compañía. Entonces podríamos decir, digite el nombre de la compañía y se ubica en la ciudad, ¿verdad? Entonces digitamos el nombre de la compañía y se ubica en qué ciudad. Esta misma compañía y lo mismo. Puedo utilizar la función que nos busque esto, que lo busque a dónde, que lo busque en toda la matriz de empresas. Que lo busque en toda la matriz de empresas. Y el indicador de columnas de la ciudad, no me acuerdo cuál era. Voy a regresar, aunque cuando uno se regresa tiene este problema, pero sería 3, 4, 5, 6. Voy a borrar esto y el indicador de columnas es el número 6. Una coincidencia exacta. Ah, vamos a ver qué pasó. Exacto. Ya saben por qué me dio eso, ¿verdad? ¿Qué tengo que corregir? Tengo que corregir la matriz. Ahora sí que me siento sola. Voy a corregir la matriz porque, ¿cómo? Mi matriz de búsqueda empieza desde aquí. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 5. 2, 3, 4, 5. Selecciono la matriz. La tengo acá y mi columna sería la número 5. Dice que esa fall está en la ciudad. Pues yo no sé cómo se lee, pero en esa ciudad. ¿Verdad? Y digamos, vamos a ver otra ciudad, esta por ejemplo, está en Londres. Y en efecto, si por ejemplo, la idea de haber hecho algo así es porque podríamos buscar ahora, veamos si está Londres, aquí tiene que estar, ¿verdad? Porque solo que como no la voy a ordenar alfabéticamente, aquí está. La voy a ordenar alfabéticamente, esta matriz. La voy a ordenar por ciudad. Orden personalizado. Bueno, ahí podías haberlo hecho desde el principio, columna. No voy a quitarle esa combinación porque en verdad eso está. Se le voy a quitar la combinación y voy a pasar esto mejor. Dijimos que esto podría ser ventas, por ejemplo. Por ciudad de la ala. Parte de una matriz. ¿Y por qué dice que esto es matriz? Porque no le he quitado la función únicos. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a seleccionar esto, aunque. Hasta abajo.
Ordenamos por ciudad. Y ahora sí ya pude ordenar la ciudad alfabéticamente. La idea de hacer esto es porque puede ser que en algún momento, dependiendo de un resultado de búsqueda, yo necesite como otro dato que esté en otro lado. Y José, eso hice, justamente lo que siempre hacemos para quitar una fórmula. Copié y pegué solo valores. Ajá, exacto, José. Lo que hacemos para quitar las fórmulas. Entonces, les decía que la intención de hacer otra base de datos acá es que nos dé que a partir de un resultado de búsqueda podamos ir a buscar como en otro lado. ¿Qué sucedería? Vaya, esto es un resultado, dependiendo de eso. Esto es un resultado. Pero si este resultado todavía yo lo quiero ir a buscar a otro lado, que en este caso sería aquí, lo podríamos hacer. Vamos a ponerle otro buscar, vamos a poner otro buscar que nos busque lo que ha resultado y en qué matriz lo va a ir a buscar. Lo va a ir a buscar a esta matriz que acabamos de crear. Aquí. Control Shift, flecha hacia abajo. Lo va a ir a buscar aquí a esta matriz. Y el indicador de columna va a ser la número 2, porque yo quiero que me devuelva la venta, por ejemplo, la número 2. Y la coincidencia va a ser exacta. Cierro el paréntesis. Y ahora me ha devuelto. Ahí va a depender qué es lo que queremos, ¿verdad? Voy a ponerle, y vamos a ir a comprobar si es cierto que Londres. Lo hice encima, quizás para que tuviéramos la idea, lo hubiera dejado como por aquí abajito y veamos que dice que Londres tiene esa cantidad. 22.290. Exactamente. Entonces puede, en algún momento pueden surgir estas necesidades, ¿verdad? Que yo quiero la venta de esta compañía. Pero va a depender de cómo el otro criterio de búsqueda, ¿verdad? Acuérdese que primero buscamos en qué ciudad estaba esa compañía y luego buscamos la venta. Pero no estaban en la misma matriz, sino que yo separé eso, ¿verdad? Precisamente lo hice con esa intención, por si suele pasar que algunas veces la base de datos. Estos datos ya vimos que dependen de esto. Entonces hay matrices o hay bases de datos que dependen, datos que dependen de otros, de otras bases de datos. Entonces pude haber dejado, como para tener la idea, ¿verdad? Es decir, se encuentra en la ciudad tal, voy a copiarme eso y lo voy a poner aquí. Tengo lo mismo, porque la intención es decir. Su venta es esa, ¿verdad? Y aquí voy a poner la función como estaba, es decir, le voy a borrar lo que le agregué, solo para que me dé la ciudad, que sería hasta ahí, y le voy a quitar el otro buscar, solo le voy a dejar uno, que sería el original. Entonces, si yo aquí escribo otra compañía, por ejemplo, digo, Alfredo, esa compañía la voy a copiar y la voy a pegar acá. Dice que está en Berlín y tiene esta venta. Entonces, verifiquemos, esa compañía está en Berlín, busco en la otra Berlín y tiene 19.264. Son entonces algunas formas en las que podemos utilizar el buscar. Así que no sé si tienen ustedes algún tipo de participación. ¿Podría yo concluir el tema expuesto hasta acá?
Todo bien. Excelente. Muchas gracias entonces y vamos a vernos mañana en otro nuevo tema. Les espero a las 8 de la noche. Que pasen feliz noche. Feliz noche, gracias. Feliz noche, muchas gracias. Buenas noches.